Yulay González, te entrego este ramo de flores con todo mi corazón y con todo respeto. Tú eres la mujer, vas a ser la mujer de mi vida. Buenas noches, en este momento quiero llamar a la princesa y a la dueña de mi corazón y a la futura esposa de él. Te regalo este ramo, el signo de que pronto nos vamos a casar. Gracias por estar conmigo. Karen Montilla, del diseño pronto. Mi amor, aquí le entrego estas flores como símbolo de que pronto nos vamos a casar y vamos a formar una hermosa familia con nuestra bebé. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto en mi camino. Gracias. Diana Carolina. Te regalo esta rosa, esta flor, por el símbolo que vamos a tener en casorio, y Dios nos lo permite y te quiero mucho. Que Dios quiera que dentro de 40 años se den cuenta que sí era verdad. Ah, no, ¿cuánto qué tiempo van a esperar? Bueno, que el Señor los bendiga y pa'lante, vivir la vida en Dios y en bendición, amén. Entonces ahora profesamos la fe, creo en Dios. Parroquia Basílica Santa Lucía de Timotes, pastoral familiar, programa EPIN, certificado que se otorga a... por haber participado en el encuentro de preparación inmediata al matrimonio realizado en Timotes 26 y 27 de noviembre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Yo invito a los de la pastoral familiar a acercarse acá, por favor, y ahí se irá haciendo, con la voz del Señor Pedro, el llamado a cada uno de los que participaron. Pastoral familiar se acerca, y después que entreguen los certificados no se retiran, sino que el Señor... yo les voy a hacer una bendición para que el Señor les siga derramando gracias en su vida matrimonial y en su trabajo pastoral. Llamamos a los esposos, futuros esposos, María Georgina Andrade y Víctor Manuel Delgado. Karen Montilla y Henderson Briceño.
Dayana Carolina y Juan Graviel Paredes. Kenny Caterina Infante y Josmer de Jesús Osuna. Zulay Margarita González y Julio José Dávila. Entonces vamos a hacer una oración de bendición sobre ustedes, los de la pastoral familiar, que han hecho este trabajo durante esta semana, que ese apostolado que el Señor les ha inspirado a realizar, se multiplique en bendiciones sobre su vida y su familia. Señor Dios Todopoderoso, mira a estos hijos tuyos con amor, cuantos has llamado a trabajar en medio de este servicio de pastoral familiar. Bendice su mente y su corazón, bendice sus proyectos, bendice sus familias. Concédele la protección infinita de tu amor para que día a día, a través de este apostolado que están realizando, reciban gracias y bendiciones sobre su vida. Aleja de cada una de la familia de estos hijos tuyos cualquier perturbación y acechanza del enemigo, que puedan ellos superar las adversidades de este mundo y, llenos de fe, de alegría, seguir trabajando para tu gloria en la construcción y bendición de las familias y poder un día recibir las gracias y los premios del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Un fuerte aplauso a la pastoral familiar, que Dios los acompañe siempre.